Gutiérrez, el sector empresarial plantea que antes de la aprobación de la reforma fiscal propuesta por el gobierno, se debe analizar los puntos que afectan a los comerciantes y a la ciudadanía, mientras que funcionarios del gobierno defienden la pieza que en estos momentos se está por discutir en el Congreso. Ruth Castillo, en directo con más. Adelante, Ruth. Saludos, buenas tardes. Y mientras los funcionarios del gobierno defienden a capa y espada este tema de la modernización fiscal, el sector empresarial hace un llamado al gobierno a un diálogo más amplio para así cuidar el sector productivo y el clima de inversión del país. Sobre la base de eso, cualquier abordaje debe conllevar precisamente los estudios profundos que determinen el impacto que esto va a tener en diferentes sectores de nuestra economía, porque no podemos bajo ningún concepto detener lo que ya tenemos. La generación de empleo, la promoción de inversión, el clima de estabilidad que tenemos en la República Dominicana es lo que todos debemos preservar. Son decisiones extremas que tienen que tomar los gobiernos para garantizar el funcionamiento correcto de la economía, y siempre toca el aspecto tributario, que es el elemento básico. De su lado, el ministro administrativo de la presidencia, Andrés Bautista, recordó que esa reforma, que se debió realizar en el 2012, es un sacrificio, pero asegura que viene a reducir la política de préstamos del país. Porque hay dos caminos: o el país sigue tomando prestado, o se hace el sacrificio general de todos. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes. Y los líderes políticos de este país, todos decían antes de hoy, antes de las elecciones, que había que hacer la reforma fiscal. Pese al revuelo que ha causado esta propuesta de reforma fiscal, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dice estar convencido de que este es el momento apropiado para introducirla, ya que según él, busca proteger a los más vulnerables. O sea que el momento es el adecuado, y fíjense que incluso los mismos analistas políticos en sentido general de la República Dominicana están llamando a que conozcan la reforma, a que se converse de por qué la reforma y lo necesario del momento de la reforma. Entre los ejes de protección social de esta reforma se encuentran el aumento de un 21% al programa Aliméntate para posicionarse en 2.000 pesos, asimismo el salario mínimo al sector privado no sectorizado y el salario mínimo del sector público para elevarlo de 10.000 a 15.000 pesos. Con esos impuestos, el gobierno estima recaudar a cerca de 122 mil millones de pesos, pero el sector empresarial advierte que estudian su impacto en el sector productivo del país para así fijar una posición más detallada. Con la información, retorno al estudio.